Lehen aipatu dugun bezala, Birbaumer doktorea Tübingeneko Unibertsitatean ari da lanean besteak beste, eta bertatik hainbat ikerketa zuzentzen ditu teknaliarekin elkarlanean, guztiak neurorehabilitazioaren inguruan. Vamos a conocer ahora la otra parte de esa colaboración con el equipo del doctor Birbaumer, la que se realiza desde Tecnalia y que tiene como objetivo superar la brecha entre la investigación y la aplicación, llevando al mercado los conocimientos científicos y tecnológicos, en este caso en el ámbito de la neurorehabilitación. Y lo vamos a hacer de la mano del doctor Ander Ramos. Ander es un donostiarra de 34 años que reside en Tübingen, en Alemania, en cuya universidad lidera un importante equipo de investigación relacionado con prótesis neuronales para la rehabilitación de pacientes paralizados en el Instituto de Psicología Médica y Neurobiología del Comportamiento. Cuenta con una sólida formación que combina la neurociencia y el interfaz cerebro-máquina, con bachelor en ingeniería mecánica, máster de ciencia en ingeniería industrial, máster en ingeniería biomédica y un doctorado en neurociencias. Su trayectoria ha sido reconocida también con importantes galardones, como el premio al mejor investigador joven de Alemania en 2014 por la Academia Alemana para las Ciencias y las Letras, el premio Julián Sanz del Río por la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas este mismo año, al igual que el World Federation for Neurorehabilitation Franz Gestenbahn Award también este mismo año. Entzun dezagun orain beraz, Ander Ramos, donostiar doktorearen hitzaldia. Kaixo. Bueno, me toca a mí hablar un poco de lo que es la transición entre la ciencia y la aplicación. Y este es uno de los modelos que podemos utilizar para la innovación. Es uno que está utilizándose bastante ahora mismo que en la Johns Hopkins University y que básicamente divide el proceso en varias etapas. Las primeras etapas, que las he rodeado en verde, pues básicamente se basan en lo que acaba de mostrar Niels, en la ciencia básica, en identificar un problema, en proponer una solución para ese problema y hacer el diseño. Lo mismo pasa en el modelo de la Universidad de Cambridge, que también lo divide en varias fases, y como podemos ver, la primera también se trata de las ideas, la innovación, y buscar ese tipo de soluciones a los problemas. Eso pues, tiene diferentes tractores en cada una de las fases, y luego está la última, que es la que utiliza ahora también el sistema europeo de financiación, que te pide también definir más o menos en qué situación o en qué estado de tecnológico se encuentra tu nueva innovación, que son los TRLs. En este caso, yo rodeado en verde, lo que va desde el 1, 2 y 3, que básicamente sería lo que acabamos de ver, la ciencia básica aplicada, y cuanto más se aplica, y cada vez vamos testeando cada uno de los componentes del sistema y viendo que funcionan en el ambiente en el que se va a utilizar, pues vamos subiendo ese estado de la tecnología hasta que al final podemos ver que es un prototipo que funciona y podemos llegar a hacer un test clínico. Y si funciona, pues ya tenemos un prototipo, etc. Bueno, esto dentro de lo que es la turbina de innovación que tenemos en Tecnalia, lo que acabamos de ver básicamente engloba la primera parte, que normalmente lo hacemos conjuntamente con la universidad, o en este caso que voy a demostrar yo. También tenemos unos nodos que son unos aceleradores de conocimiento, en este caso soy yo, por ejemplo, y tenemos en varios sitios, que luego voy a mostrar, y que es, esta primera fase es lo que hacemos conjuntamente con la universidad, a través de los nodos, esos aceleradores que tenemos, que básicamente engloban la primera fase que acabo de comentar. Y seguido ya nos metemos en la fase en la que Tecnalia tiene bastante más que ver, que engloba dentro de la turbina lo que es la ciencia básica, vemos la oportunidad, la innovación, y después de ese acelerador, básicamente hacemos detractores e intentamos desarrollar esa tecnología, ¿no? Y esto lo hacemos gracias a bastantes nodos que hay en diferentes lugares, diferentes aceleradores que tenemos en diferentes países. En este caso yo estoy en Alemania, y eso es lo que voy a demostrar. El problema que nosotros estamos intentando abordar, ¿cuál es? Pues el infarto cerebral. El infarto cerebral se puede producir por diferentes causas. Una es la hemorragia y otra es la isquemia, la trombosis. Entonces no llega la sangre
y se produce una muerte celular, lo que todos conocemos como infarto cerebral o ictus. Ese es el problema. ¿Cuáles las consecuencias del mismo problema? Bueno, pues hay una discapacidad motora que en algunos casos es hasta del 85% y en el 56% de los casos esto se convierte en crónica, es decir, después de los 6 meses esos cambios ya normalmente no varían. Es decir, si no has recuperado algo espontáneamente los primeros meses, normalmente esas secuelas permanecen. Entonces, lo que queremos ver es, bueno, sabiendo toda la cantidad de pacientes que tenemos, qué es lo que pasa, que el 35%, por cierto, mueren, cada vez vamos disminuyendo eso gracias a prevención, pues hay un montón de pacientes, el volumen es gigantesco, de pacientes con dificultades motoras y cognitivas después de un infarto cerebral. Entonces, ese es el problema clínico que nosotros queremos resolver. Aparte de ese problema clínico, tiene una consecuencia económica bastante importante por paciente, que es decir, $466.000 por paciente de cuidados. Y aparte de eso, porque la sociedad está cada vez yendo a unos niveles de edad cada vez más avanzados, pues tenemos un avance en la incidencia de los infartos cerebrales. Entre el 2006 y 2025 hay 1,5 millones y 1,9 millones de nuevos casos al año y representan un valor económico aproximadamente en gasto en la sanidad pública de alrededor de los 57.000 millones de euros. Bueno, esto es importante. Acabamos de ver ahora mismo, gracias a la presentación de Nils, todo lo que es la interfaz cerebro-máquina relacionada a la comunicación, a esos pacientes que están completamente paralizados y que no tienen ningún modo de conseguir comunicarse con el mundo exterior y están encerrados en sí mismos. La otra gran aplicación de estas interfaces cerebro-máquinas y la que nosotros estamos colaborando estrechamente es la de la rehabilitación después del ictus. Es decir, hemos identificado un problema, vamos a intentar resolverlo con la tecnología. Vamos a ver. Esto es básicamente el esquema un poco más completo de lo que ha mostrado antes Nils en lo que a interfaces cerebro-máquina se refiere. Nosotros registramos actividad cerebral o neuronal puede ser desde fuera, puede ser con un implante depositando unos electrodos sobre la corteza del cerebro o incluso penetrando un par de milímetros dentro. Esa actividad cerebral nosotros la registramos, la digitalizamos y a través de unos algoritmos matemáticos lo que conseguimos es decodificar qué está intentando hacer esa persona. Evidentemente, en nuestro caso, cuando se quiere mover una persona, identificamos cuándo se quiere mover y también tratamos de identificar cómo se quiere mover. Es decir, yo estoy paralizado, pero yo puedo seguir intentando pensar, yo me quiero mover, quiero agarrar este micrófono. Aunque esas órdenes no llegan al final a los músculos porque hay un agujero entre la vía que va desde el cerebro a los músculos. Pues nosotros lo que vamos a hacer es intentar utilizar la tecnología para hacer un puenteado, es decir, que esas señales lleguen a través de la tecnología a los músculos y lo consigamos mover. Eso se ha hecho a través de las interfaces cerebro-máquina. Lo que pasa es que la mayoría de interfaces cerebro-máquina, antes hemos visto respuestas en un ordenador, otros pueden mover una silla de ruedas, otros un brazo robótico, pero el problema era que el feedback era visual, el feedback es la retroalimentación, es decir, yo sé qué está pasando en el cerebro y ahora cómo se lo comunico al paciente. Pues antes todo era feedback visual, es decir, podías ver un cursor en una pantalla, una barra que sube, que baja. Nosotros lo que nos interesa es cerrar el bucle, es decir, que ese paciente que no se puede mover, cuando se quiera mover, que se mueva, y que se mueva exactamente como esa persona quiere. Entonces, este problema, básicamente lo que estamos intentando hacer es que cuando una persona se quiere mover, nosotros detectamos esa intención de movimiento que va desde el cerebro hasta los músculos y que mueve nuestro miembro paralizado habitual en el caso del infarto cerebral, y una vez que nosotros lo movemos, estamos viendo que se mueve y a la vez estamos sintiendo que se mueve. Entonces, lo que estamos intentando hacer aquí básicamente es cerrar el bucle, cerrar el lazo. Esto básicamente nos permite hacer una hipótesis en la que está basada nuestra solución tecnológica. Nosotros sabemos unas interconexiones cerebrales que hay paralelas entre la corteza cerebral, entre diferentes regiones del cerebro que básicamente están diciendo muévete, muévete así, corrige el movimiento porque vas mal, ahora vas bien, estoy viendo que te mueves, estoy sintiendo que te mueves. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros queremos hacer con esta interfaz cerebro-máquina. Una vez que cerramos el bucle y conseguimos mover al paciente, a través de hacer esto bastante tiempo, gracias a aprendizaje instrumental, como cuando los niños pequeños al principio no saben moverse y fallan al coger una pieza y tienen que meter pues, la estrella en el hueco de la estrella, básicamente están aprendiendo a moverse, ¿no? Pues nosotros lo que intentamos hacer es lo mismo con estos pacientes, volver a aprender a moverse. Y gracias a las leyes de acción-reacción se produce una neuroplasticidad
que permite generar diferentes conexiones o nuevas conexiones o reactivar conexiones que estaban apagadas entre el cerebro y los músculos. De esta manera hacemos el puenteado que comentaba anteriormente. Esto lo hicimos colaborando con la Universidad de Tübingen, primero en un estudio piloto utilizando técnicas no invasivas. Utilizamos un casco de electrodos, que estos están aquí, se pone un gel y entonces puedes ver la actividad cerebral con un sistema muy sencillo de clasificación de cuando esa persona se quiere mover o cuando no se quiere mover. Lo que hacíamos era mandar una señal de no te muevas o muévete a una ortesis robótica. Lo hicimos con, hicimos un test clínico, un estudio piloto, con bastantes pacientes de infarto cerebral, 32, los dividimos en dos grupos y eran pacientes que no tenían ningún tipo de movimiento, estaban completamente paralizados, la mano estaba completamente paralizada, nada de movimiento. Estaban en el estado crónico que he dicho antes, es decir, más avanzado, en el estado de más de 8 meses después del ictus, con lo cual no se espera ningún tipo de mejora, y tenían un stroke, o sea, el ictus era unilateral, era una zona del cerebro, para, evidentemente, disminuir la variabilidad de nuestra muestra. Y los dividimos en dos grupos. En el grupo experimental, nosotros estábamos con la actividad cerebral controlando la ortesis robótica. Es decir, cada vez que intentaban moverse, nosotros les movíamos. Y en el grupo de control, este movimiento de la ortesis era aleatorio. Pero, evidentemente, con diferentes cuestionarios, intentamos ver que no hubiera un efecto placebo, es decir, que tú les muevas y ellos pues, vean que realmente no funciona el control y ellos sí que realmente estaban pensando que estaban controlando la ortesis robótica. Bueno, después de hacer este estudio, en el que os voy a mostrar un vídeo, ahora mismo lo que hacíamos era, evidentemente, distribuirlos en dos grupos diferentes, como he comentado antes, y después los dos grupos tenían fisioterapia, porque habíamos visto previamente en un estudio anterior que cuando nosotros utilizamos la interfaz cerebro-máquina, lo que hacíamos era excitar esas redes neuronales de tal manera que si luego yo hacía fisioterapia, la actividad o la excitación cerebral que conseguíamos era mayor. Es decir, estábamos de alguna manera primando que luego la fisioterapia pudiera tener unos efectos más beneficiosos. Este es uno de estos pacientes, aquí vemos la actividad cerebral en tres de los electrodos que nosotros utilizábamos para mover esta ortesis robótica. Este es el output de nuestro decoder, es decir, es lo que nosotros estamos decodificando, si se quiere o no se quiere mover en esta trayectoria. Y esto es básicamente los amplificadores que utilizamos y este robot en varias dimensiones. A ver. Bueno. Después de utilizarlo durante 4 semanas seguidas, esta es una de los ejemplos. Como podemos ver aquí, esta paciente, como he comentado antes, tenía la mano completamente paralizada. El movimiento era cero y ahora puede moverse. Estamos hablando de movimientos muy pequeños, de milímetros, de quizá medio centímetro, muy pequeños, pero es un gran paso porque es el paso de la parálisis completa a un poquito de movimiento. Y eso nos abre la puerta a la esperanza. Vemos además que ese cambio solamente se dio en el grupo en el que realmente nosotros conectamos el cerebro, el exoesqueleto con el exoesqueleto robótico. Es decir, en el que nosotros estábamos uniendo o puenteando la lesión. Estábamos uniendo el cerebro y los músculos. Estos son los resultados finales. No sé si lo puedo adelantar. Sí. Este es uno de los pacientes que se recuperó, no tanto, y con un par de milímetros lo que estaba consiguiendo era mejorar el agarre del tubo de pasta de dientes, y este es uno de los pacientes que mejoraron mejor. Recordando que anteriormente tenían cero movimiento, es decir, ningún movimiento de la mano. Ahora es capaz de abrirlo un par de milímetros, suficiente como para empezar a hacer algo funcional. En este caso, agarrar este clavo, va a cerrar la mano y lo va a mover por el espacio. Esto es una cosa que normalmente a los pacientes que han tenido un infarto cerebral suelen tener una hiperflexión, es decir, suelen estar así con esta postura más atrofiada y entonces no, cuando luego además tienen que mover cosas y tienen que hacer más fuerza, esa hiperflexión es cada vez mayor y les evita o les restringe el movimiento. En este caso, este paciente mejoró mucho y le dijimos, puede agarrar una botella de agua de medio litro, que pesa lo suyo, y lo podía manejar en el espacio, volver a dejar y volver a soltarla, que es lo difícil. Es decir, otra vez, transición de parálisis completa. En este caso llevaba años, 8 años paralizado completamente a un par de milímetros, pero que nos empieza a permitir hacer cosas funcionales, ¿no? Que pueden hacer rehabilitación. También hay casos en los que ese movimiento no se ve, pero si vemos la actividad muscular, esto es antes de la intervención, en el brazo lesionado y en el brazo sano vemos perfectamente cómo la actividad muscular pues, tiene los patrones claros de ninguna actividad y de repente intento extender la mano.
y en el otro lado no vemos nada, aparte que la escala es 10 y 100, es decir, esta actividad es casi ruido. Pero si luego, después de la intervención, que es estas dos líneas, evidentemente la mano sana se ve igual, pero la mano parética, aunque esté en la escala muy pequeña, es un poquito por encima del ruido, ya se empieza a ver esa forma. Y esta actividad no resulta el movimiento, porque tiene la hiperflexión, sigue estando paralizado. Pero no significa que no estemos rehabilitando, pero esto tenemos que explotarlo. Es decir, nos estábamos quedando cortos. Bueno, pues después de ver las conclusiones, lo que intentamos hacer, aparte de mejorar todo el sistema, sabíamos también que ahora mismo muchas empresas farmacéuticas están invirtiendo dinero en neurotecnología, porque están viendo que lo que es la medicina o la farma llega hasta un límite, es decir, tiene un plató de rendimiento y en ese plató ya no alcanzan a mejorar nada. Entonces están intentando ver si a través de utilizar sus productos compaginados con neurotecnología puede mejorar toda esta funcionalidad o rehabilitación o mejoras. Esto es básicamente una gráfica que explica el crecimiento en el tiempo de las neuroprótesis o neurotecnología. Empezamos con el clásico marcapasos, pasando por la prótesis de cóclea para gente con problemas auditivos, el DBS o estimulación profunda para el Parkinson, o la prótesis visual, que fue en el 2013, del año pasado prácticamente, la primera empresa. Y aquí es donde vamos a situarnos o queremos situarnos nosotros. Queremos realizar una neuroprótesis para poder solventar problemas motores. Y esto, evidentemente, abarca muchísimos campos y abarca un mercado grandísimo. Otra de las cosas que nosotros vimos es que nos interesa poder rehabilitar más constantemente, más tiempo, más intensivo y poder decodificar más cosas. Nosotros antes éramos capaces, con los electrodos que se pegaban en la cabeza, de saber cuándo esa persona intenta moverse. Pero no sabíamos, o no éramos capaces, porque no se puede hoy en día, es decodificar exactamente la trayectoria del brazo. ¿Cómo quiere mover esa persona exactamente el brazo? Los dedos, ¿hacia dónde? Bueno, para eso tenemos colaboradores en diferentes puntos. En la Universidad de Berkeley son los líderes mundiales y si queremos ser buenos tenemos que aliarnos con los mejores. Pues a eso estamos. Es decir, ellos son los mejores utilizando esto y ellos lo han utilizado en macacos. Pues nos unimos a ellos y ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto es básicamente lo más avanzado que existe hoy en día. Esta persona tiene dos implantes de microelectrodos, como los que acabáis de ver, implantados en la corteza cerebral. Y única y exclusivamente con la actividad de esas neuronas, está moviendo y controlando este brazo de 7 grados de libertad y, como estáis pudiendo ver, se puede llevar el chocolate a la boca. Bueno, esto se basa en todo lo que acabamos de comentar. Decodificar actividad cerebral, controlar un robot y esa persona, a través del feedback visual, lo está viendo, lo está sintiendo. Pero si volvemos a nuestra propuesta, nosotros queríamos mover su propio cuerpo y generar una rehabilitación, es decir, ir un paso más allá. Para eso hemos creado un grupo multidisciplinar, porque no hay otra manera de hacerlo, y estamos uniendo las mimbres necesarias para que esto germine. Es decir, tenemos robóticos muy buenos, tenemos psicofisiológicos muy buenos, tenemos neurocientíficos muy buenos, tenemos muy buenos clínicos, tenemos muy buenos neurólogos, neurocirujanos y tenemos la capacidad tecnal y atractora de poder juntar todo esto y hacerlo germinar en un proyecto tan bonito como este. Es lo que estamos intentando hacer. Estos son algunos de los integrantes de este equipo multidisciplinar, como estaba comentando, y este es básicamente el esquema del proyecto en el que estamos trabajando. En este proyecto lo que queremos hacer es implantar unos microelectrodos en la corteza cerebral, controlar este exoesqueleto robótico que tenemos aquí, un avanzado, más avanzado que este, en el que se puede mover 7 grados de libertad y a través de eso generar esa neuroplasticidad y esa rehabilitación para que los pacientes puedan volver a moverse. Queremos decodificar más grados de libertad, queremos hacerlo más continuadamente y queremos que esto mejore y que permanezca en el tiempo. Lo que estamos haciendo ahora mismo, estos son unos vídeos de hace 2 semanas, es utilizar todo el sistema, acabamos de pasar los primeros test del aparato para su uso en pacientes, en el entorno de rehabilitación para hacer tareas funcionales. Agarrar un bote, mover ese bote a otro sitio, una taza, cosas del día a día. Es decir, tareas en las que luego las podamos utilizar cuando le quitemos el aparato, pueda utilizar en el día a día. Ese es el objetivo. Es un proyecto muy complejo y aquí está toda la gente que ha hecho posible ese primer estudio piloto entre Tecnalia y la Universidad de Tübingen. Y este es el vídeo
que acabo de mostrar, con lo cual no lo muestro otra vez. Y este es el equipo de este proyecto multidisciplinar en el que está muchísima gente involucrada de muchas disciplinas diferentes que es necesario para conseguir germinar un proyecto tan complicado y tan bonito como este. Muchas gracias, esto es Tübingen y esto creo que lo conoce todo el mundo.